El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha asistido esta mañana a la presentación de 5 nuevos vehículos destinados al servicio de extinción de incendios y salvamento. Vehículos que cumplen con la más avanzada tecnología y que además están preparados para las propias necesidades de Ceuta. Estamos hablando de un material de última generación que tiene incorporadas las tecnologías más avanzadas, según nos han contado, que estamos hablando de fabricantes de mucha solvencia, de acreditado prestigio y fiabilidad en el material que han suministrado, y también algo muy importante, que están adaptadas a las necesidades de Ceuta, unas necesidades, como he dicho antes, incrementadas por razón de nuestros condicionantes físicos y geográficos y adaptadas a los requerimientos que han hecho en los propios servicios, tanto de bomberos como del parque móvil. La inversión para estos 5 vehículos es de 1,5 millones de euros que se abonarán en 5 años. La idea que tiene la ciudad es continuar renovando el parque del 6, que ahora mismo, con estas incorporaciones, ha logrado situarse en un 25%. Cuando terminemos esta cuota anual, divide usted 1,5 millones por 5, más o menos, el valor residual es un valor residual asequible, reducido. El vehículo seguirá siendo útil desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de su vida, ¿no? Por tanto, no estará afectado por la obsolescencia. El vehículo se habrá terminado de pagar en 5 años, o los vehículos, ¿no? Y le quedarán probablemente otros 12 o 15 años de vida. Bueno, pues si nosotros somos capaces de mantener esas cuotas anuales de amortización en nuestros presupuestos de inversiones, podremos seguir aumentando o podremos seguir manteniendo este esfuerzo continuado de 1,5 millones de euros de manera continua en el tiempo.